Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Eduardo Cabarcas y esto es Cocinando con Ed. En el día de hoy vamos a preparar posta negra cartagenera, un plato muy tradicional, un plato muy querido. Recuerda que todos los ingredientes los encuentras en la descripción. Para esta receta vamos a utilizar, muchacho, es una pieza tomada de la parte trasera de la res y vamos a cocinarla en olla a presión con especias y un mirepoix, que es cebolla, ajo, apio. Mientras que se va cocinando la carne, vamos a ir preparando nuestra salsa de posta. En una sartén a fuego medio vamos a agregar un poco de cebolla roja picada, ají dulce y vamos a ir sazonando, señores. Vamos a utilizar ajo en polvo, un poco de comino, seguido vamos a agregar panela y salsa negra. Nos vamos a ayudar también con un poco de salsa de tomate para equilibrar todos los sabores. Y el ingrediente importantísimo, Coca-Cola, señores. Vamos a esperar a que esto vaya reduciendo un poco y que todos los sabores se vayan incorporando. Al finalizar vamos a agregar un poco de pimentón rojo. Han pasado aproximadamente 25 minutos desde que pusimos a cocinar nuestra carne. Ya está muy blanda. En los restaurantes suelen preparar este platillo con punta de anca o un corte premium que solamente lo asan y luego lo bañan con la salsa. Procedemos a cortar en diagonal nuestro muchacho y nos vamos a ayudar con el agua de la cocción y vamos a mezclarla junto con la salsa. La vamos a tamizar para tener una salsa muy limpia. Seguido procedemos a incorporar nuestros cortes en la salsa y lo ponemos a reducir. A mitad de cocción vamos a agregar nuestros pimentones que le van a aportar muchísimo sabor y también color. Y miren qué belleza, señores, qué belleza de receta. Yo la voy a acompañar con un poco de arroz blanco y unas rodajas de aguacate. Si te gustó, dale like al video, no olvides suscribirte y voy a probar esto. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza, señores!